So A, orar. a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu bye, -bye. Hermanos, eh, una cordial bienvenida, nos podemos sentar. Eh, saludamos a nuestros hermanos de Macale Norte, los que están también en línea, nuestros hermanos de FAR también, y, y a ustedes, hermanos, también. Gracias a Dios porque nos permitió estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Vamos a tener unos anuncios eh, muy breves. Este. Nuestro programa Misionero por medio de los evangelistas celulares sigue avanzando día a día y los sábados estamos enviando el material, hermanos, el curso bíblico de la fe de Jesús. Y les pedimos también que oremos para que este material impacte en la vida de nuestros interesados, nuestros amigos, este, y pues que sea de bendición esto, hermanos. Este es parte de un plan de trabajo claramente establecido que va del mes del noviembre 26, donde tendremos las conferencias de cosecha y donde nos visitará la doctora Elizabeth. Miren, ahí está nuestro calendario, nuestra línea de tiempo y hermanos, esperemos que Dios se pueda cumplir, ¿verdad? Y ahí está la doctora Elizabeth Talbot, Jesús gana, ¿verdad? En estos tiempos difíciles sabemos cómo termina la historia. Jesús gana, hermanos. Eh, también... Se va a iniciar el club de aventureros, hermanos, en, en FAR, Águilas, ¿verdad? Aquí se llama Halcones y, y este 8 de octubre a las 6.30 será el programa de iniciación del club de aventureros de la iglesia de FAR. Qué bueno, hermanos, que ya se activó eso, eso los niños lo necesitan, ¿verdad? Entonces, este, le damos gracias a Dios también por eso. Y el programa de J. JA, eh, que vamos a tener este sábado en la tarde. También queremos invitarlos para que ustedes puedan estar con nosotros. Este los va a estar dirigiendo este Humberto y Maite. ¿no? Entonces, apoyemos a, a nuestros jóvenes y también en la tardecita, cuando termina, pues tenemos eh, lo de aventureros que puedan estar también con nosotros apoyando y este, para que sea de bendición, hermanos. Dejemos el tiempo a nuestro pastor. Él va a tener el tema de la tristeza, la tristeza extrema al gozo completo. Bienvenidos todos. En esta hora queremos... Agradecer a Dios porque Él nos trajo a los que están aquí y Él te permitió disfrutar de este mensaje en algún lugar del mundo porque alguien quizás te compartió el link. En esta hora el mensaje es de la tristeza extrema al gozo completo. Invito a la iglesia a inclinar el rostro para orar y a ti que estás ahí en casa también a acompañarnos. Querido Padre Celestial, vamos a abrir tu palabra, Señor, en esta hora quizás en algún momento difícil que nos toca vivir, cuando hay una tristeza que embarga nuestro ser, cuando hay preocupaciones, queremos, Señor, abrir tu palabra y encontrar en ella las claves, los consejos, las llaves para alcanzar el gozo en medio de la tristeza. Bendice tu palabra, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De la tristeza extrema al gozo completo. Saben hermanos, algo ha sucedido en este mundo, pero después de lo que hemos vivido estos dos años pasados, la tristeza se ha posesionado más en el corazón del ser humano. Quizás en esta hora hay alguien que está viviendo un momento de tristeza por alguna pérdida de un ser amado, porque las finanzas no alcanzan. Porque no está contento consigo mismo. Cuando uno vive en tristeza extrema y esa tristeza está posesionada en el pasado, se puede denominar depresión. Yo quisiera en esta hora animarlos a escuchar este tema, muy atentos, y después reescucharlo, reestudiarlo, porque el tema de esta hora puede salvar. Muchas vidas y puedes sacarte de ese pozo cenagoso que estás, porque con la ayuda de Dios es posible salir de la tristeza extrema al gozo completo. Pero como cristianos necesitamos hablar de la depresión a la luz de la Biblia. Saben, la depresión se reconoce mediante estados de ánimo de una persona, se la reconoce, se la visualiza. La depresión se manifiesta con la caída del estado de ánimo, pérdida del deseo de realizar actividades que normalmente de manera cotidiana las hacíamos. Se pierde ese valor. Pérdida de motivación muchas veces, hasta de querer vivir. Y en algunos casos no muy lejanos, hermanos, hasta quitarse la vida. ¿Saben ustedes que en la Biblia encontramos muchas personas... ¿Depresivas? Yo quiero decirte que la depresión está con cristianos y con no cristianos. No es falta de fe. Yo quiero pedirle a Dios que al terminar este tema te des cuenta. Te vas, vamos a juntos descubrir, después de este estudio, que la depresión puede llegar a un cristiano y a un no cristiano. Cierta vez hablaba con un psiquiatra profesional en el área y me decía: José Luis. Si colocamos a un ateo y a un cristiano en una pista de correr, de atletismo, y les decimos, ustedes no paran antes de los 20 minutos, no dejan de correr. Te hago una pregunta, ¿quién se cansa más, el ateo o el cristiano? ¿Qué opinan ustedes? Ambos, ambos, son humanos. Por eso yo quiero decirte que la depresión puede estar tocando la vida de algún cristiano como tocó la vida de David. ¿Se acuerdan del rey David? El gran rey David, él había sido ungido para ser rey de Israel. Tenía un futuro glorioso por delante, pero pasó 13 años desde su ungimiento hasta su posesión como rey. Y en esos trece años Saúl le hizo ver la vida en cuadritos, dicen en mi país. Pasó momentos muy tristes. Leamos la Biblia. Abre tu Biblia en el libro de Salmos, capítulo 42, verso 3 y 4. Salmos 42, 3 y 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Leamos, dice: Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiesta. Pero ¿cómo estaba David? Triste, sumergido en una tristeza extrema. Noten ustedes que él recuerda momentos felices, pero ni esos momentos felices le devuelven la felicidad a una persona depresiva. ¿Por qué estás así si tienes dinero, si tus hijos están bien, si tu familia está bien, si tienes casa, si tienes todo para ser feliz? Y la persona se siente peor todavía cuando le dicen eso. Lo mismo pasaba con David. Muchas veces, hermanos, la depresión puede estar relacionada con algún pecado oculto quizás, con algo no confesado tal vez. Pero es mucho más que eso. Saben, hermanos, está probado que es mucho más que eso. Puede suceder en una persona que conoce a Dios. Y quizás un buen hijo de Dios. Una mujer consagrada. Hoy vamos a descubrir, descubrir a la luz de la Biblia, a la, a la luz de la ciencia también, este tema. Causas de la depresión extrema, hermanos. De la tristeza extrema. En primer lugar. Es importante entender que la depresión es un desbalance hormonal en esencia, hermanos. Es un desbalance hormonal en esencia. Saben, tenemos una de las hormonas que nos produce felicidad, se llama serotonina. Grábense por favor, serotonina. Es la hormona de la alegría. Su función es darnos felicidad. Cuando esta hormona, ¿cuál? Serotonina. A ver una vez más, serotonina. Cuando la hormona serotonina no es producida por nuestro cuerpo o no la tenemos en la cantidad adecuada, hay un desbalance. ¿Por qué digo no la tenemos en la cantidad adecuada? Porque nos vamos a dar cuenta que puede producir nuestro cuerpo, pero también se le puede ingerir, se le puede dar una ayuda. Ahora. Cuando el organismo está desbalanceado, produce depresión. La serotonina es la hormona que más se contrapone contra el cortisol, que es la hormona del estrés, que es buena, pero cuando es producida en demasía, tiene un choque. Entonces, ¿cuál es la que hace balancear la serotonina? Mucho estrés, mucha serotonina, se nivela. Y tú y yo tenemos una vida plena, pero cuando tenemos poca cantidad de la serotonina se produce ese desbalance y llega la, la tristeza extrema. Entonces es importante entonces saber que es un balance desbalance hormonal. Ahora, hermanos, algo importante. ¿Por qué más puedo estar depresivo? Número uno, tengo poca serotonina en el cerebro. Esa hormona es un interconector en nuestro cerebro. Ustedes saben que nuestro cerebro funciona por puras conexiones eléctricas. Y cuando hay corte circuito porque la serotonina no está logrando conectar, es que hay esos bajones. No es por culpa de falta de fe, no es por lo que te hicieron, no es por lo que estás viviendo. Hay una desconexión cerebral por falta de serotonina. Pero hay otra causa, hermanos. Insuficiencia a la insulina. Personas que tienen insuficiencia a la insulina se la ve más en estas personas que comen bastante carbohidratos o que quizás están un poquito subidos subido de peso o mucho subido de peso. Cuando hay la insuficiencia a la insulina, no es solamente un tema de la diabetes, no es solamente un tema del páncreas. Esta situación de salud, insuficiencia a la insulina, bloquea la capacidad de absorber los aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas, hermanos, son moléculas que se juntan con la proteína y crean el tejido, crean lo que nosotros somos. Muchos órganos son creados sobre la base de, la, de los aminoácidos y la proteína. Cuando yo tengo insuficiencia de la insulina, mi cuerpo entonces bloquea a los aminoácidos. Y los aminoácidos no se pueden conectar con la proteína. Y al no haber conexión, no hay buena producción. Y al no haber producción, hermanos, entramos en problemas. ¿Por qué? Porque no se produce un aminoácido clave. Grábenselo, por favor, y lo voy a repetir: triptófano. Triptófano. Una vez más, triptófano. Para que lo anote para que lo busque para comprarlo y para que lo consiga, porque cuando ese aminoácido es uno de los principales conectores del cerebro. Y cuando yo tengo insuficiencia de la insulina, entonces no produce ese triptófano, es en otras palabras la tela del vestido. Es la tela de la hormona de la serotonina. Si no hay el triptófano para que me entiendan, Pastor, a ver, a ver, me estoy mareando. Es un cable de conexión, ¿ok? Necesito conectar mi estómago con mi cerebro para estar bien. Ahora, el cable es el aminoácido y el enchufe, el conector, es el triptófano. El conector. No va a haber conector si es que yo no tengo una buena alimentación y todo lo que vamos a ver ahora. Entonces, hermanos, no pasa solamente con un problema espiritual, no pasa solamente con la pérdida de un hijo, de tu madre. Hay problemas cuando no tienes serotonina en tu cerebro, en tu cuerpo, hay desconexiones eléctricas y por eso hay apagones, para que me entiendan. Y tú no tienes idea por qué sientes que quieres morir cuando todo está bien. Hay desconexión eléctrica. ¿Y cuáles son las consecuencias de la depresión? Más adelante vas a entender un poquito más esto. ¿Cuáles son las consecuencias de la depresión? La persona que está deprimida siente que es una enfermedad de muerte y siente que nunca se va a levantar. ¿Saben ustedes que en la Biblia hay alguien que sintió eso? Se llamó Ezequías. Abre tu Biblia conmigo en Isaías 38:14. Nadie podía hacer nada por él porque estaba enfermo de muerte. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 38, 14. Leamos. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia, padezco. Fortaleceme. ¿Quién vemos ahí? Un hombre altamente depresivo, hermanos. Así se siente la persona depresiva. Siente o experimenta un hundimiento en el silencio, se empieza a callar, ya no empieza a hablar fuerte, ya no empieza a reír, se hunde en el silencio absoluto, no quiere hablar con nadie, llora desesperadamente muchas veces, o de la nada le empiezan a salir lágrimas y llora y llora, es una tristeza extrema permanente, o come exageradamente por ansiedad, porque está conectada a la ansiedad con la depresión, o come o deja de comer y no quiere saber nada de vivir. Otra consecuencia, sale del comportamiento normal, no es la mujer alegre de antes, no es el hermano alegre de antes. Ese comportamiento normal es totalmente cambiado. Ahora, todos los que sufren esta condición, hermanos, salen de ese comportamiento normal transformándose a veces en desconocidos. Pero saben hermanos, la noticia de hoy es que no todo está perdido para la tristeza extrema. Hoy día vamos a ver el camino para salir de la depresión. Este mensaje yo quiero pedirle a Dios que lo utilice para tu vida, para la mía y para que lo compartas. ¿Hay una salida? Claro que hay una salida. Vamos a analizar el camino para salir de la depresión. Ah, seguramente el pastor va a hablar de lo espiritual. Seguramente el pastor va a hablar de que tengo que orar más, que tengo que ayunar, que tengo que consagrarme más. Cuidado. Para, no cambies el canal. Te vas a dar cuenta que somos seres integrales. Y para salir de la depresión, tiene que ver no solo lo espiritual. Hay dos acciones para salir de ese estado, de esa enfermedad. Es una enfermedad que después de la pandemia tuvo un pic. Mira a tu alrededor. Mira ahí en casa. Quizás está frente a un depresivo, a una depresiva. Pero hay salida. Hay dos acciones. Hay acciones humanas y hay acciones espirituales. Hay soluciones humanas, hay un camino humano y hay un camino espiritual. Somos seres integrales. ¿Qué hacer, hermanos? ¿Qué hacer? Número uno. Necesitamos ingerir. Triptófano. Vaya a HB, -E vaya a, a Sprout, váyase a Amazon y coloque triptófano. Voy a comprar triptófano como causa de, como cápsula de suplemento alimenticio. Recuerdo ¿qué es el triptófano pastor. Necesito una hormona en mi cerebro para no ser depresivo. ¿Cuál es la serotonina? Ok. ¿De qué se hace la serotonina? De criptófano. Es la tela del vestido. Si usted no tiene criptófano, por problemas que ya vamos a ver a continuación, o por mucho estrés, no tiene criptófano, usted necesita ingerirlo en suplemento alimenticio. Lo puede comprar triptófano. Ahora, otro, otro consejo. Todas las vitaminas B1, B2, B3, hasta la B12, todas las vitaminas B son energizantes, son potentes para enfrentar la depresión. Entonces, ustedes dirán, Pastor, pero todas esas vitaminas están en la comida? Sí, pero el problema es que a veces nuestros cuerpos, dependiendo del cuerpo, no asimilan esas vitaminas y para eso son los suplementos, para nivelar en su cuerpo. Triptófano. Vitamina B1, B3, B12. Y si ustedes quieren resumir un poquito para no comprar tantas vitaminas, grábelo. NAD, NAT. NAD, NAT. No sé en tu país cómo, cómo se presentará, pero aquí en Estados Unidos, NAD, ahí está, es multienergizante, mucha vitamina B para combatir la depresión. Ahora. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo? Estamos hablando de la parte humana. Yo puedo comprar triptófano, puedo comprar vitamina B, puedo ingerir vitamina B, puedo investigar qué alimentos tienen vitamina B y eso tengo que ingerirlo. Tercero, cuide su flora bacteriana, hermanos. Cuide su flora bacteriana. La flora bacteriana, lo que cubre los intestinos, es increíble, hermanos. Tenemos bacterias buenas y malas. Para dar un ejemplo solamente, no soy médico ni pretendo serlo, pero por todo lo que he estudiado y lo he investigado, por decir, tengo mil bacterias malas y mil bacterias buenas. Tienen que estar equilibradas porque las unas evitan las enfermedades, evitan que nosotros no dejemos de, de, de crear serotonina. Pero cuando mi flora intestinal está mal, para que me entiendan, mi sistema digestivo. Tengo problemas con mi sistema digestivo. Tiene que checar su flora bacteriana. Cuando está desbalanceada las bacterias buenas y las malas, entonces está en condiciones, no está en condiciones de, de producir serotonina. Ahora, hermanos, les voy a decir algo que quizás lo saben y lo vamos a ratificar. Hay una conexión directa entre el estómago y el cerebro. Directa. ¿Has escuchado por ahí que tu colon es tu segundo cerebro? Claro que sí. Hay una conexión directa entre el sistema digestivo y nuestro cerebro por medio de un nervio gástrico que se llama ovago, quien le da información a nuestro cerebro del estado digestivo. Entonces, yo pienso algo, sea positivo o negativo. Ese pensar hay conexión entre mi cerebro y mi estómago. Y el nervio gástrico le comunica. Hay un sistema gástrico sólido, pero cuando está malo, cuando está débil, cuando las bacterias están desbalanceadas, por eso tengo que tomar probióticos. Probióticos son las bacterias que te nivelan para que, tu, para que tu flora bacteriana esté impecable. Ahora, necesitamos probióticos. Hay estudios comprobados, hermanos, que existe una relación directa entre la depresión y el desbalance bacteriano. No somos médicos, repito, pero ¿se acuerdan cuando nos dicen los médicos, han escuchado ustedes los estreptococos? Los lactobacilos. Nos hablan los médicos y uno dice que eso es chino. ¿Qué es eso? Son bacterias negativas los est estreptococos y las bacterias positivas, lactobacilos. Entonces, ¿cuántos lactobacilos? ¿Y cuántos estreptococos tengo? ¿Cuántas buenas y cuántas malas? Tiene que estar nivelado para que nosotros podamos vivir plenamente. Si nuestra flora bacteriana está equilibrada, producirá mejores y mayores neurotransmisores, más serotonina. Y mi cuerpo va a estar siempre lleno, mi mente llena de alegría. Y aunque esté estresado, voy a tener la serotonina para combatir el estrés. Pero el problema es, cuando hay mucho estrés, y poca serotonina por una flora bacteriana mala. Cuarto, el ejercicio, hermanos. El ejercicio. Ustedes, dicen, pastor, yo sé que el ejercicio es bueno, que me ayuda. Pero, ¿por qué para la depresión es vital el ejercicio? Cuando la flora intestinal está dañada, quiebra el triptófano, el aminoácido que es el que produce la serotonina, se quiebra, se rompen dos. Y miren qué maravilloso es nuestro Dios. Al hacer ejercicio, ¿qué ejercito? Mis músculos. Y al ejercitar mis músculos, mis músculos le dan el mensaje al sistema digestivo: repárame ese triptófano. Me lo reparas. Y el triptófano roto es reparado. Por eso es bueno hacer ejercicio. Miren qué interesante, hermano. ¿O no? Claro que a veces es bueno hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio le avisa al cerebro, al trabajar nuestros músculos, le dices: Cerebro, estamos reparando los, tri los triptófanos. Por lo tanto, recibe esa serotonina, por lo tanto, la depresión se va. El ejercicio es esencial para un buen estado de ánimo y para un buen funcionamiento de nuestro cerebro. Si tú no estás haciendo ejercicio, no estás caminando, mínimo caminar media hora por día, no hay pretexto. Seis de la mañana, seis y media de la mañana, es cuestión de decisión. No tienes que pensar tanto, tengo que hacerlo, sino necesito hacerlo. Necesito hacerlo para poder tener una vida plena. Quinto, hermanos, para poder enfrentar. Estamos hablando del camino humano, de los consejos médicos humanos. Quinto, ayuno intermitente. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿En qué consiste, Pastor? Me maría, no entiendo. Dedica ocho horas para comer toda tu comida del día: tu desayuno a las siete de la mañana, tu lunch aquí en Estados Unidos, tu almuerzo en Sudamérica a las 12, a la una, Y si quieres un remache más, a las cuatro, lo que es la cena. Pero a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 del otro día nada solo agua o si es mucha la ansiedad un yogur o una frutita en ese ayuno intermitente qué pasa esta acción produce la creación de hormonas la onerexina la gerina son hormonas que pueden ayudarnos en la atención nos pueden ayudar en la memoria son que nos ayudan inclusive a renovar neuronas aumenta eh, el nivel de las endorfinas, y nos da, hermanos, las endorfinas nos ayudan para enfrentar hasta los dolores. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, pastor, ¿qué hace el ayuno intermitente? Esas 12 o 14 horas que no como nada, le hago una reingeniería a mi cuerpo. Mis células se renuevan porque dejan de estar trabajando por deshacer la comida que estoy comiendo en la mañana, en la tarde, en la noche, cinco o seis veces. Dejo tranquilo, le doy una vacación a mi cuerpo y mi cuerpo se regenera, mi célula se regenera, mejora nuestros niveles cognitivos, aumenta por consiguiente la serotonina en mi cerebro. Sexto, consuma omega 3. Omega 3, hermano, cómprelo. Consuma si está comiendo eh, alimentos con omega 3 y si no, cómprelo. Séptimo, coma, utilice, ingiera cúrcuma. Cúrcuma. Buenísimo para enfrentar la depresión. Conclusión en el punto de vista humano. Nuestra flora y nuestro sistema digestivo modifica nuestro cerebro y nuestro estado de ánimo. Niveles de depresión, niveles de ansiedad. Hermanos, a ver, vamos a repasar. Vamos a repasar. Les voy a colocar esta figura. Atentos ahí en pantalla. Vamos a colocarla. La parte humana, ¿ok? Ok. Vamos a ver si podemos. No tenemos la, la diapositiva. Muy bien. Vamos a repasar. Consuma triptófano, vitamina B2, todas las vitaminas B2, incluyendo la B12, una flora bacteriana buena, ejercicio, ayuno intermitente, omega 3, cúrcuma y confianza en Dios. Así que, hermanos. Con esos que están en nuestra mano, vamos a poder ayudar a tener triptófano, a tener aminoácidos, a tener conectores para nuestro cerebro que estén impecables. ¿Ok? Ahora sí, miren, ahí lo tenemos. Muchas gracias a producción. Ahí estamos. El primero, triptófano. Segundo, vitamina B2, B1, B3, B12. Tercero, una flora bacteriana sana, equilibrada a las bacterias, las buenas y las malas. Para eso, ¿qué como? ¿Qué tomo? ¿Se acuerdan? Para tener una, 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 un sistema bacteriano sano, ¿qué tomo? Probióticos, ejercicio, ayuno intermitente. Aquí abajo ustedes tienen omega 3, cúrcuma y la confianza en Dios. Eso está en nuestra mano. Podemos, podemos utilizarlo. Ahora, y en lo espiritual, pastor. ¿Qué hago en lo espiritual? Número uno, dígaselo a Dios. Hable con Dios de su tristeza, cuéntele, derrame su alma al Señor. Vamos a leer Salmos 39, 2 al 7, miren lo que hizo el salmista, el salmista se lo dijo a Dios, leamos, dice la palabra de Dios, Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la, la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y continúa diciendo, He aquí diste a mis días término corto y a mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas si y no sabe quién lo recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, Señor. Entonces, número uno, dígaselo a Dios. Número dos, hermano, busque un amigo confiable. De la depresión no se sale solo, hermanos. Se necesita a alguien. Busque un amigo confiable o, si no lo tiene, aún en la misma iglesia. O estoy hablando para un pastor que está pasando esto. Si no hay ni siquiera en el círculo de pastores un amigo, busque ayuda profesional. Busque a alguien, necesita a alguien. No es normal. Tener una tristeza es normal. Vivimos en un mundo de pecado. Pero si usted está triste el lunes, está triste el martes, está triste el miércoles, el jueves, el viernes, sigue triste. Ni el sábado le da alegría. En lo espiritual, 100 puntos. Se goza, amén, gloria a Dios, en la iglesia. Pero llega a casa y sigue triste. Busque un amigo confiable. A quien le cuente su dolor. Eso lo hizo David. En Salmo 51, 17 dice tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Necesitamos conversar con alguien. Necesitamos dialogar. La depresión, hermanos, es una enfermedad, pero que se soluciona tomando los, los consejos humanos, pero se soluciona sacando. Es algo que tiene que salir. Es un luto no cerrado. Es, un, es una niñez no solucionada. ¿Cómo fueron los primeros siete años de tu vida? ¿Cuántos traumas? Eres hijo. ¿De padres divorciados? ¿Hubo abuso en casa? ¿Alguien te quiso hacer daño? ¿Qué pasó? Eso necesita salir. Y cuando tú te vas a dar cuenta, vas a hablar con ese amigo y sale, sale y al final le dice, gracias, me ayudaste mucho. Y él dice, no hice nada, solo te escuché. Tercer paso, en lo espiritual, cuidado con el papel de la culpa, hermanos. Hablaba cierto día con un psiquiatra en otro país. Y me dijo, ¿sabe pastor? De diez personas que visitan mi consultorio, ocho son cristianos. Porque no saben manejar el sentimiento de culpa. Cuidado con el sentimiento de culpa. David descendió a las profundidades de la culpa. Miren lo que dijo en Salmos 32, 3 al 7. Dice la palabra de Dios así. Mientras caí, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Continúa, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Querido hermano, el único camino es confiar en Dios y confesar. Puede ser doloroso, pero es el único. Confesar y esperar en Dios el perdón que solo viene del cielo. El último paso para enfrentar la tristeza extrema en el área espiritual es experimentar el valor de la esperanza, hermanos. Saben, cuando todo parece terminarse y el panorama está oscuro, cuando la vida parece haber perdido su significado y no hay nada más que hacer, cuando te sientas acorralado con una fuerza mayor que las tuyas, echa mano de la esperanza. Dios nos ha dado uno de los regalos más grandiosos, que es la esperanza. Para encontrar un nuevo rumbo, para continuar hacia adelante, para renovar tus fuerzas. La esperanza es vital. Cierta vez, en un experimento, se, te se tenía dos ratas y se las colocó en un bañador con agua. La primera de ellas se la colocó... Y trató de nadar y trató de nadar, se desesperó y se hundía. La segunda se la colocó en otra vasija de agua y trataba de nadar, trataba de nadar, pero cada ciertos segundos venía alguien una mano y la tomaba y la sacaba. Otra vez la colocaba, ciertos segundos, la tomaba y la, y la dejaba y la sacaba. Se hizo el experimento entre las dos ratas. La rata que no tuvo una mano para sacarla solamente logró nadar, patalear tres minutos. Y la rata que se la sacaba, pero ya no se utilizó la mano, pataleó 27 minutos. Conclusión del experimento: la rata tenía la esperanza de que iba a venir una mano. Mis queridos hermanos, en la vida cristiana parece lo mismo. ¿Qué es la esperanza? Hablamos mucho de la esperanza, pero hoy hablemos de una esperanza práctica. Según el diccionario, la esperanza es un sentido de ánimo que te hace sentir que todo lo que deseas o todo lo que esperas sucederá. Es un estado de ánimo, que piensas que lo mejor va a venir. Te anima a confiar en el presente y a tener una expectativa firme para tu futuro. La esperanza es un elemento motivador desencadena en ti un ánimo especial para enfrentar las actividades cotidianas, incluso las más difíciles. ¿Qué más es la esperanza? Es un generador de motivación para seguir adelante aun cuando tus fuerzas te abandonan. La esperanza te hace sentir que es posible seguir adelante, seguir ese camino, aunque la subida sea escabrosa, es posible alcanzar la cima. La esperanza le da sentido a tu vida, te pone en marcha. Te envía a correr con unas fuerzas tras tus ideales que nunca antes las has tenido. La esperanza te ayuda a soportar momentos difíciles en la vida. Porque sabes que al final todo pasará. La esperanza alivia nuestro corazón como si fuera un bálsamo en una herida, hermanos. La esperanza te ayuda a pasar momentos de angustia. ¿Saben ustedes que la esperanza está ligada con la fe? Claro que sí. Cuando tiene fe se apodera en ti la convicción de confiar tus deseos y todo lo que esperas en alguien superior. Creer es la base de la esperanza. La convicción y la certeza es el sustento de la fe. La fe te lleva a considerar a Dios como la base de tu vida. La esperanza te impulsa a luchar porque Dios ha prometido que viene algo mejor. Por eso... El que tiene esperanza, hermanos, alaba a Dios aún en medio del dolor. ¿Qué logra la esperanza? ¿Qué consigue la esperanza? No es solo un tema religioso. La esperanza renueva tus fuerzas y las refresca para que enfrentes cada desafío de la vida. La esperanza te inspira a vivir una vida en pureza. La esperanza te lleva a la perseverancia. La esperanza te da el equilibrio para poder enfrentar los problemas con calma y saber respirar ante una situación difícil. La esperanza sana el alma desalentada, siendo una amiga fiel que nunca te va a abandonar. La esperanza es el recurso final que el Creador pone a tu disposición cuando parece que todo está perdido. ¿Cómo hacer para tener esperanza, hermanos? ¿Quieres esperanza? Yo anhelo esperanza. Busca a Dios. Cree en sus promesas. Ayer y hoy, en Corea del Norte, nuevamente hay ensayos nucleares. Rusia utiliza su, su barco submarino de 150 metros para infundir miedo. La OTAN está observando. Estados Unidos está observando. En lugar de ver eso, abre tu Biblia conmigo en Isaías 65, 17 al 19. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí, que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor, ni voz de depresión, ni de ansiedad, ni de tristeza extrema. El Señor lo ha prometido, hermanos. La esperanza no es algo que tú fabricas, solo proviene de Dios. Para creer en sus promesas, tienes que conocerlo. Y para conocerlo, tienes que pasar tiempo con el Señor. ¿Qué hemos aprendido en esta hora? Hemos aprendido que se puede pasar de la tristeza extrema al gozo completo. Hemos estudiado a los hijos de Dios, también se deprimen. Vimos a David, vimos a Ezequías, vimos las consecuencias de la depresión, hermanos. Es una enfermedad y hay que tomarlo muy en serio. Los cristianos también nos deprimimos. El camino para salir de la depresión, vimos la parte humana. Y la parte espiritual. En la parte espiritual dijimos, díselo a Dios, díselo a un amigo de confianza, busca ayuda profesional, un psicólogo, un consejero o hasta un psiquiatra si es necesario, dependiendo la profundidad de tu depresión. Experimenta el valor de la esperanza. Estudiamos que es importante tener cuidado con el papel de la culpa. Estudiamos que es importante conocer el valor de la esperanza. Y aprendimos cómo lograr la esperanza buscando a Dios, conociéndole cada día. Querido hermano, el mensaje de esta hora es para todos aquellos que estamos tristes. Aquellos que quizás sin darse cuenta pasan días llorando quizás por dentro, quizás por fuera. La tristeza extrema se puede transformar en un gozo completo, pero si sabemos enfrentarlo con madurez, con equilibrio, entendiendo que no es pecado y no eres un pecador por estar deprimido, tienes que conocerte, conocer tu cuerpo. ¿Qué le falta a tu cuerpo? Puedes pasar... Toda la vida de rodillas. Y si tu flora bacteriana está mal, seguirás deprimida. Dios quiere darnos un gozo. Y un gozo inefable, hermanos. ¿Conoces a alguien que está triste? Que no sabe qué hacer. Díselo a Dios. Pide ayuda. Nadie sale solo. Busca ayuda. Busca ayuda profesional. Todavía hay tiempo. No esperes llegar a algo crónico, donde quizás ya no haya retorno, donde haya tal vez pensamientos tristes, extremos. No creas que porque si tu familia sonríe, todo está bien. Percibe, analiza, conversa, disfruta la vida y enfrenta este gigante. Es un gigante que puede ser vencido de la mano de Dios y siguiendo los consejos que su palabra y la ciencia nos entrega. Que el Señor nos bendiga. Y yo quiero orar por todos los que estamos tristes. Y quiero que ores por mí. Porque quizás también estoy triste. ¿Saben ustedes que los pastores también lloran? Y los pastores también se entristecen. Pero tanto conmigo como contigo está Dios. Y en Él tenemos esperanza. Vamos a orar. Querido Padre, un tema difícil, Señor. Difícil porque quizás erróneamente creemos que los cristianos no nos deprimimos, pero hoy descubrimos a la luz de tu palabra y a la luz de la realidad de la vida, que cuando nuestro cuerpo está enfermo, que cuando nuestro cerebro no tiene serotonina, puede haber... La depresión aún teniendo una vida de oración. Padre, ayúdanos a despertar, ayúdanos a aprender, enséñanos, Señor, para hacer la parte humana que nos corresponde y enséñanos a confiar y a descansar en Ti. Padre querido, te entregamos nuestras tristezas, te entregamos nuestras lágrimas y descansamos en Ti la única fuente de solución y de una salida para todos nuestros problemas. Ayúdanos a concentrarnos en el gozo, en el gozo de vivir, en el gozo de agradecer, en el gozo de servir, en el gozo de confiar en tus promesas y que el futuro está en tus manos. Padre, ayúdanos a vivir hoy solamente hoy y a descansar en el mañana en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Un último consejo. Una profesional me mandó hoy este mensaje. El pastor va a hablar de la depresión. Léale a su iglesia lo siguiente. Atento. Dedícate a sentirte bien contigo mismo. Es con quien pasarás el resto de tu vida. Trátate bien. Ámate. No seas duro contigo. Perdónate. Piensa en ti. El mundo va a seguir. A, tus hijos van a seguir. Tu familia va a seguir. Tú y yo no podemos vivir para los demás. Tenemos que pensar en nosotros. No es egoísmo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por último, cierta vez un médico me dijo lo siguiente. ¿Dónde está Dios? Yo le dije, Dios está en mi corazón. Dios está a mi lado. Dios es mi amigo. Dios es mi compañero. Dios es mi salvador. Dios es mi redentor. Dios muy pronto vendrá a buscarme. Y él me miró y me dijo, si Dios está en tu corazón, ¿por qué temes? Si Dios está en tu corazón, no temas. Él está al control descansemos en él. Él todo lo puede. Que Dios seque tus heridas, tus lágrimas, sane tus heridas. Pero recuerda, no estás solo. No estás sola. Dios está contigo. Dios te bendiga. Noche de oración, esperamos que este mensaje, hermanos, hubiese llegado a tu corazón y lo puedas compartir. Estoy seguro que conoces más de 100 personas que necesitan este mensaje. Un saludo para Yasmín, que está presente desde Colombia, María Huerta desde Chile, Astrid Balsa, también conectada, y nos saluda a su amada familia, la Iglesia de Macalén Norte, María Díaz, Oración por el Señor Ernesto, dice María Díaz. Lo operaron, que se recupere. Vamos a orar por él, por Ernesto. Karen Cruz dice: Feliz bendecida noche, hermanos. Guadalupe Barajas también está. Angélica Torres pide oración por mi hija Carolina y por sus momentos de depresión. Claro que sí. Mínimo hay uno en casa, hermanos. Y si no lo hay, hay que descubrirlo. Pero hay que estar atentos. Brenda García, feliz noche de oración. Estela García dice amén, queremos el gozo que Dios nos puede dar, dice el hermano José. Iglesia presencial, ¿alguien tiene algún pedido, algún agradecimiento? Levante su mano y el micrófono llegará donde usted está. Hoy nos pasamos un poquito en el tiempo, hermanos, porque era un tema extenso, pero creo yo que va a ser de bendición para todos. Eh, ¿Alguien tiene? Muy bien, hermanita, vamos a escucharla. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Estoy agradecida con Dios porque todavía me permite venir a mi iglesia, congregarme los sábados, los domi los uh, Bien, miércoles, tarde. estar aquí. Gracias a Dios porque el Señor, yo sé que me dice, como el canto, tú no estás sola. Amén. Y estoy agradecida aquí. Amén. Dios la bendiga, hermanita. Porque está mi papá. Agradecida por, por amar a Dios. Amen. Porque sé que no estoy sola. El Señor es, está ahí. Conmigo. Así es, hermana. Amén. Que la bendiga. bendiga. Dios la fortalezca. Y seguimos orando por la familia en Cristo. Y agradecida por mi familia. Cuida de mis hijas, mis hijos, de mis nietos. Nos da el alimento de cada día nos Del aire que respiramos, cada mañana que podemos ir temprano a hablar con nuestro Dios para darle todos los agradecimientos a Dios porque suple cada necesidad que nosotros tenemos y porque cuida a nuestras familias, cuida a nuestros hermanos en Cristo y bendice la iglesia. Todos nuestros enfermos, que el Señor. Extienda su mano sobre ellos y les dé la sanidad que cada uno necesita. Gracias a mi Dios, porque nos permite todavía leer su palabra, poder ver y poder venir al templo. Amén. Agradecida con mi Dios. Amén, Dios la bendiga. Amén. Nuestra hermana Guadalupe Barajas dice: Gracias, pastor, por el mensaje. Viera cómo lo necesitaba. Agradezco a Dios por todo lo que me ha bendecido. Hermana Guadalupe, Dios la ama. Y Dios va a seguir hablándole a usted y a todos nosotros. También Angélica Torres dice, eh, eh, sigo pidiendo por mi hijo Nofre, por su trabajo y por su vida espiritual. ¿Alguien más tiene? Hermanita Sonia, Dios la Buenas bendiga. Buenas noches. Buenas noches, qué alegría verla en la iglesia ahora. Siempre estaba conectada, una de las primeras, pero ahora está presencial. Sí, yo quiero agradecer a Dios por la vida y la salud que me está regalando diariamente. Amen. Y también quiero pedir oración por una persona que conocí durante uh, meses pasados. Yeah. Eh, se llama Perla. Y pues he estado orando por ella porque ella uh, tenía rato de no poder concebir. Tenía do tiene dos hijos ya. Pero Dios le dio otra oportunidad de baby. Y entonces está enferma porque este, está sangrando a veces. Y dice eh, el doctor o la doctora que, que se mantenga sentada o que no haga mucha actividad. Por eso estoy orando por Perla. Si me hacen favor de orar Vamos por a orar por Perla. Muchas gracias, pastor. Buena noche. Que Dios le bendiga mucho. Muy bien, hermanos. Tenemos allá una, una mano, dos manos tenemos y también los que quieran seguir enviando sus pedidos pueden hacerlo, inmediatamente me está llegando aquí simultáneamente los pedidos desde casa si hay alguien que necesita algún pedido de oración vamos a escuchar a nuestro hermano Raúl el miércoles, gracias, Feliz miércoles. Hermano. Este, primeramente quiero darle gracias a Dios por todo este, por la bendición del Espíritu Santo que lo usó para ese tema eh, en lo personal quisiera que Orarán por nosotros, ¿verdad? por nuestra familia. Yo sé que siempre lo hacen. Este, ¿Qué le puedo decir? Dios conoce, Raúl. Dios conoce tus luchas. No ha sido fácil tu vida, como la vida de todos nosotros. Pero aquí estamos, en el mejor lugar del mundo, en la presencia de Dios, clamando a Él. No estás solo, Raúl. Dios está ahí. Dios va a estar con tus hijos. Sí, he tenido episodios de. De tristeza extrema. Es, de estresa, es, ¿Cómo se puede decir? El tema es de estrés, pero recuerdos son muy cortitos, pero sí recuerdo que tengo un Dios muy poderoso. Amén. Y se me pasa. Pero sí le temo a esos episodios, ¿verdad? Porque a veces sí me atacan. Sí. La depresión. La depresión. Depresivos un poquito. A veces cuesta hasta, hasta mencionar, hermano. O a sea, si uno cree que. Ay, ah, ¿cómo voy a decirlo? Nos puede ver a lo mejor. En fotos, contentos, sí, en solo. Facebook nos pueden ver las caras bonitas y, pero sí sí tenemos una lucha. Solo Dios sabe qué pasa en esos camiones, en esos viajes, en esas horas, sí. en esas madrugadas. Y ahorita que está en el taller, ya tiene una semana también. Y la economía está muy mal. Entonces estamos ahí luchando. Este también por, por lo que nos hace falta, ¿verdad? La pareja ideal que tenía antes. Se nos vienen muchos. Sí, no es fácil

Amén. Lo va a hacer, lo va a hacer. Vamos a orar con fe, Raúl. No estás solo, Raúl. Igual, si hay alguien que está pasando por un momento, hermanos, no están solos. Dios está con nosotros y eso nunca lo debemos dudar. Tenemos, te, tenemos una mano acá, por favor, atrás. Ah, a Ramón, Ramón primero, ya que estás en el pasillo. Ramón, qué alegría verte. Bueno, gracias. Buenas noches, hermanos. Este, pues quisiera pedirles oración porque porque llega el desánimo <laughs> llega el desánimo y, pues ustedes saben que tengo poco que me, que me reúno con ustedes aquí y, y tengo una lucha también estoy mirando aquí el hermano que, que no nomás dio paso por tristezas y, sí. y desánimos lo, lo miro él que está pero no estamos solos Amén. No estamos solos, oramos los unos por los otros, este pues sí por mi crecimiento espiritual, mi crecimiento espiritual, mi familia, mi esposa y mis hijos, algún día que los que los mire yo aquí conmigo, algún día que, también tengo la, la esperanza de que Amén. ellos un día van a, van a venir conmigo y, y van a conocer más de la palabra de Dios. Y, y este pues ya lo comentaba usted cómo me sentía yo ayer que le hablé y, y ya cuando usted, hablé con usted ya me sentí más más tranquilo y, y pude, pude meditar mejor pensar las cosas que le comentaba que me que me desanimo porque me desanimo porque le fallo a Dios todavía o sea yo sé que todos fallamos tal vez pero a lo mejor es el sentimiento de culpa que no no me deja las cosas de mi pasado la vida que que lleva uno en el mundo pero pues hay que soltar eso porque como venía pensando en la mañana nuestro nuestro señor jesucristo ya ya pagó por mis pecados por, por qué por qué de cargar con ellos si él, okay. él ya él ya pagó yo lo que debo de hacer es desecharlos en él. rechazarlos y, y gracias por un bonito tema muy bonito sí, tema y, y, y fue de gran bendición para mí y, Amén. Y a todos los demás que tengan peticiones, y pues no los conozco por nombre, pero, pero sí me acuerdo también de, de ustedes, hermanos. Gracias, Ramón. Mientras llega el micrófono, allá, hermanos, Ramón, toma asiento, Ramón. Ramón es una de mis alegrías. Ramón es mi estudiante de la Biblia. En estos 28 años de pastor, he tenido cientos y tal vez más de cientos de alumnos. Pero Ramón es especial. A él le doy dos lecciones por semana de tarea. Me trae ocho lecciones resueltas. Las hace aparte, con una dedicación, con una entrega. Tanto así que el jueves yo le dije, Ramón, no me estás engañando. No eras adventista tú hace años. Me dice, no, pastor. Me contesta perfecta la, la, la fe de Jesús y me trae ocho lecciones. Yo le pido dos. En tres semanas se comió la fe de Jesús y me dice, quiero más y quiero más. Yo le dije, no, esto es un milagro, esto es un milagro. Yo estaba orando mucho para que Dios me mande estudiantes y, y me, llegó Ramón, llegó Claudia, que tal vez me está viendo, llegó Erika, pero Ramón, tú eres especial y tú vas a llegar a ser grande en las manos de Dios. Por eso Satanás te está golpeando, pero aquí tienes un pueblo, una familia, que vamos a orar por Ramón, ¿no es cierto? Y ahí en casa también, por favor, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en, en México, oren por Ramón. Ramón dice, Pastor, el 3 de diciembre yo quiero bautizarme en la isla, quiero entregarle mi vida al Señor. Así que oremos por Ramón. Es el único Adventista, una hermana tiene Adventista en Monterrey, ¿no? Y pasó por acá un sábado, dijo, No, yo tengo que entrar aquí. Y alguien lo tomó, lo abrazó hace esto un mes ya, y no ha, no ha dejado de asistir. Y estamos estudiando la Biblia. Solo que en tres semanas ya terminó casi la fe de Jesús. Así que que Dios te bendiga. Tenemos aquí mi hermana sí, Consuelo. Buenas noches a todos. Buenas bendiga. noches, hermana. Dios los bendiga. Estoy aquí para darle gracias a Dios, porque me da el privilegio de poder estar aquí en la casa de Él, con mi hijo. Y. No puedo dejar de decir lo que en dos meses me ha pasado. Quiero darle tantas gracias que no tengo con qué pagarle. Como diez peticiones Eso en estos dos meses Dios me ha concedido. Amén, qué Estaba lindo. muy triste, me Dios. sentía muy enferma, porque yo no podía con mis hijos hacer lo que debía de hacer. Muchas cosas que yo tenía que arreglar y gracias a Dios que en estos dos meses me ha concedido que ahora me siento bien, me siento a gusto, aunque toda la tubería de la casa está mal, pero ya me la están arreglando, hasta la lavadora, la secadora ya no sirve, eh, muchas cosas se descompusieron porque Satanás quiere que esté triste, pero gloria a Dios. Estoy contenta por todo lo que me está pasando Amén. y le doy gracias por todas las peticiones que me ha concedido. Amén, gracias. gracias. por mis hijos, por mi familia. Estoy en sus manos y que sea su voluntad y no la nuestra. Amén. Dios los bendiga a todos Amén. y les ayude a que todas sus peticiones se les concedan. Amén. Dios los bendiga. Hermana Consuelo, gracias, gracias por recordarnos que Dios existe y que Dios responde. Buenas noches, hermano García. Buenas Yo nomás quiero darle gracias a mi padre que he estado bien de salud. Mi familia, todos estamos bien. Mi esposa y mis hijos también estamos bien. Nomás yo tuve una que me iban a meter al tubo para sacarme un, un para saber qué es lo que tenía que me dolía. Pero gracias a mi Dios que no era nada, no tenía nada. Ya tenía como dos tres meses que me estaba doliendo el. Una no, parte, Gracias a mi Dios que no tengo nada. Amén. Gracias, sí. Amén. Dios le bendiga, hermano García. Un saludo cordial para los que están en casa, para Roberto que está en casa y para un, todos los que están conectados, hermanos, siguiendo esta noche de grande bendición, noche de oración, noche de poder. María Huerta desde Chile, Angélica Torres también, José Cetina. Hermano, lo escuchamos. Pues hermano me uno nuevamente estas tres miércoles a esta iglesia. Soy miembro de Dios, de dona. Soy padre de tres hijos, dos hijas y abuelo de los cinco. Pero este me motiva mucho porque me uno con ellos porque me veo la fe. Cada como lo expresó el hermano, cada tema que he escuchado, cada reflexión me ha ayudado bastante a través del estudio Amén. de su palabra y eso me reanima que al terminar la fe de Jesús es una, una unas maravillas porque esa fue una capacitación que un hermano también participó, varios, y, y eso me ha ayudado bastante al terminarla y a volverla a repasar varias veces. Problemas, como todos. Mis hijos, hoy uno de mis hijos está malito de diabetes, el que se le sigue del, del mayor. Perdió uno de sus ojos, entonces porque por eso de mi iglesia también les he pedido la oración y a esa también. Que gracias a Dios que porque están orando, mi nombre es Pedro Méndez, eh, porque pues, me uno a las oraciones de todos, al mismo sentimiento, ¿verdad? porque la palabra de Dios dice que en estos tiempos el Señor va a juntar a su pueblo, yo creo que así no me dejan mentir, más que lo expresa que como la gallina junta a los pollitos, ¿verdad? entonces yo pienso que es el tiempo señalado que va a llegar, entonces por eso me da, me da más fuerzas a través ya de tiempo estar practicando y entrando en su verdad. Como te escrito entonces que nos unamos siempre en esa verdad y siempre seguir creciendo, no debilitarnos. Entonces, bien. Gracias a Dios por ello y les pido ese, esa oración y agradecimiento también en esta noche por lo bien las bendiciones que Él me ha concedido hasta, hasta el día de hoy. Amén. Gracias. Vamos a ponernos en pie hermanos y vamos a tener una palabra de oración para cerrar nuestro programa y con esta oración vamos a cerrar la transmisión. Querido Padre Celestial, queremos Señor en esta hora, con fe, con certeza en nuestro corazón, entregarte cada pedido, cada clamor de tus hijos, pero también cada expresión de gratitud por tantos milagros que haces en nuestra vida. Gracias por responder nuestras oraciones y gracias porque conforme a nuestra fe, hoy tú nos estás sanando, nos estás restaurando y estás contestando las oraciones de Colombia, de Perú, de Chile de Bolivia, de México, de donde quiera que llegue esta señal, Señor, que tu espíritu se mueva, toque corazones, sane heridas, transforme vidas, porque oramos con fe y entregamos cada pedido en tus manos de amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos mantenemos en pie, hermanitos, para cantar los que estamos acá y los que están en casa. Que el Señor les bendiga mucho y el próximo sábado estaremos transmitiendo a partir de las 11 de la mañana. Recuerden, en FAR 11 de la mañana, en Macalén en Norte el culto es a las nueve y media, el culto divino, en FAR es a las once y media. Así que la transmisión del próximo sábado será a las 11 en punto, en vivo desde FAR. Dios les bendiga, muy buenas noches. Habla, Señora, mi alma, hable tu dulce voz. Susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llena. Ne gratitud. A tus hijos siempre, dales tu santidad, los de tu gozo, enséñales a orar. A ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu aqui. E... Santa Ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer.